haremos la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también los estudios de la Oficina del Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que acompañó la investigación a los padres y madres de los 43 muchachos desaparecidos, e incluso retomaremos la investigación trunca de la Procuraduría General de la República para desahogar todas las líneas de investigación que fueron subestimadas o se dejaron a un lado. Estamos depositando nuestra esperanza en usted. Son 43 jóvenes. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande. Faltan miles, señor. Nosotros pedimos y decimos que andamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto. Pero entre más decimos eso, creo que pasan más desaparecidos. Ya no, señor, ustedes están para servir a los mexicanos. Pues demuéstrenlo. Demuéstrenos que sí están aquí para apoyarnos. Queremos a nuestros hijos. Queremos abrazarlos. Una oportunidad más, señor. Gracias. Y les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro.